Vivo en una ciudad pequeña, minúscula, una ciudad entre muchas otras, donde las cosas no suceden realmente, se pierden en la inercia del tiempo. Hoy, como a las 4 de la tarde, llegué al final de la ciudad. No había una línea divisoria ni un cartel que confirmara mi hazaña. Solo había una carretera que me invitaba a seguir, rodeada de unas cuantas hectáreas de nada. Si quieres, podemos ir al auto. Antes de subir al auto, lloré mucho rato. No sabía por qué. No entendía lo que pasaba por mi cabeza. Se podría resumir como angustia, como una inmensa amargura que me tragaba desde dentro. Francisca me ayudó a calmarme. Algunas personas son demasiado persuasivas. Me obligó a que la acompañara argumentando que no podía dejar sola a una persona en mi situación. ¿Qué habrá tratado de decir? ¿Me acompañas a la playa? ¡Me carga el naranjo! ¿Qué miras tanto? Las gotas de agua. ¿Te parecen entretenidas? Sí. Me gusta mirarlas vibrar. ¿Quieres comer algo? Yo te invito. Gracias. Ya, pues, si tengo que parar a echar benzina. ¿Qué quieres? Nada. ¡Hola! ¿Quieres un sándwich? ¿Un café? ¿Un helado? ¿Una coliflor? ¿Un chocolate? La última vez que fui al mar, me picó una medusa. Sentí un dolor horrible y salí del agua llorando. Tenía como 14 años. Mi madre estaba en la toalla tomando sol. Mis hermanos jugaban paletas con mi padre. Desperté en un hospital. A pesar de eso, fue un buen verano, el último que pasamos en familia. Ese año, mis padres se separaron. Gracias.
¿Para qué vamos a la playa? La Moni me contrató para fotografiar los carteles de tránsito. Es para un informe del MOCN. ¿Te pagan bien? Oh, sí, pero es harto fome. ¿Y a eso te dedicas? Es un pituto que me consiguió una tía mientras consigo algo mejor. ¿Eres fotógrafa? Uh-huh. ¿Y tú? Soy poeta. Y hasta hace algunas horas tenía un novio. También era poeta. Ahora entiendo. No estaba triste por él. Me tiene triste esta ciudad, este país, esta gente. ¿Por eso andabas por la carretera para acá? No. Es que es muy tonto, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Es que pensé que si caminaba hasta el final de la ciudad, ¿ya?, y marcar una línea que delimitara su fin, uh-huh, y luego la cruzaba, uh-huh, entonces mi vida iba a empezar de nuevo. Es muy tonto. No, es lindo. Es que pensé que como la ciudad no tiene un límite que la marque, si yo delimitaba ese fin, entonces todo iba a comenzar otra vez. Es buena idea. Mira. No. Es súper buena idea. Pásame la cámara. Pásame la cámara. Déjame tomarte una foto. No me tomes fotos, por favor. Ay, pásamela. Pero solo una poquita. Pásamela. Ay. Camina. ¿Para qué? Ya, camina. Ponte bajo el letrero. Ahora sonríe. Ya, pues sonríe. Ven, para que nos saquemos una lata. ¿Lo encontraste? No. A ver, pasa. Encontré.
pasa? Tengo que llamar a mi mamá. Francisca, mira. ¿Sabéis cambiar neumático? Sí, po. Mentirosa. Sí, sé. De verdad. No te creo. ¿Sí sé? No te creo. Yo no cambio. Pero todos los autos tienen un neumático de repuesto. Bueno, pero este no tiene. ¿Hace cuánto que no vas a la playa? Hace tiempo. La última vez que fui fue con mi familia. Yo viví en la playa con un mino. ¿Dónde? En unas cabañas en el norte. Después terminamos. Hace casi 4 años que no estoy con un hombre. No me hacen falta. A veces es mejor estar sola. ¿Te gusta el mar? Sí, pero no bañarme. Me gusta mirarlo. La última vez que fui a Bahía Inglesa, iba todas las noches a la playa a mirarlo. A mí me gusta bañarme. Y me gusta cuando el oleaje está fuerte y corre viento. Y me gusta mucho, mucho, mucho ver las puestas de sol. Qué lindo. Está haciendo frío. ¿Entremos mejor? Bueno. ¡Yo manejo! ¡No, espérate! ¿Querer o no? ¿Es natural? Sí, ya te dije que sí. Oye, párala con la bocinita, si no va a venir nadie. ¡Córtala! ¡Uy! ¿Cuáles son tus planes? No sé, esperar que pase alguien y nos lleve al pueblo. O que envíe un mecánico. Lo que sea primero.
Buen plan. Una vez leí que algunos tienen un gran sueño en la vida y faltan a ese sueño. Otros no tienen en la vida ningún sueño y faltan a ese también. Yo siempre me he sentido en la mitad. ¿Dónde estará Francisca? Chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué no me dices un poema? ¿Qué hora es? Dímelo de tus poemas. Es que no son muy buenos. Es que no puedo dormir. Dime uno, por fin. Te puedo dibujar uno. Pero no es mío. Igual me sirve. Ya. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una estrella. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una sábana extendida. ¿Qué hay detrás de la ventana? Son buenos. ¿De quién son? De Bolaño. ¿Y qué hay detrás de la ventana? Adivina. La última vez que fui a la iglesia fue para el funeral de mi abuela. No podía creer que la vida se transformara en nada de un momento a otro. Desde que miré su cadáver, dejé de creer en la salvación, en la fantasía de la vida. Todo eso para mí, ahora, es solo un consuelo. Hola. ¿La ayudo? Lo que pasa es que se nos pinchó un neumático y no tenemos otro de repuesto. ¿Cómo? ¿Cómo no va a haber uno? Es que el auto no es mío. Espera. Francisca. Despierta. Si no hay, yo no voy a ir. Solo por comprobar, nada más. Si quieres, te puedo ayudar a cambiarlo. No es necesario. Lo podemos hacer solas. ¿De verdad? Si no me demoro nada. No, gracias. Está bien. Soy fotógrafo. Por si algún día te dan ganas de ser modelo. ¿Es lindo? Ni tanto. Hace algún tiempo,
Francisca estaba saliendo con una chica. Nada serio. Tampoco era su primera experiencia. Le pregunté qué se sentía hacer el amor con una mujer. Me contestó que se sentía bien, que todo era suave, delicado. Lo único que echaba de menos eran unos brazos fuertes que la apretaran y la cobijaran. No es tan lindo. Quizás si vamos a otra playa. No, me tengo que ir. Yo también. ¿Vamos? En mi vida no he tenido muchas aventuras, a lo más un par de hechos significativos, ningún príncipe azul. Mi vida no ha sido ni una comedia ni una tragedia, solo el hábito de sobrevivir. Lo que sí he encontrado son esos pequeños detalles que te devuelven la esperanza.